Hello, hello, hello. Hello. How are you guys? Teacher. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, everyone. How are you? Fine, and you? I'm very good. Just getting ready for today. And how was the weekend? How was your weekend? Good? Good, fine. Excellent. Very good. Give me a minute, guys. Just a second. So the last class was on March 4th. Con ustedes estuvimos el 4th. So that was Thursday, ¿verdad? El Thursday estuvimos de último. Okay. Uh-huh. Okay. Have it. Okay, let's go. How many people do we have here? We have 16 students. So we have 16, 17. Excellent. So, it's great right now. Well, okay. So how are you? How was your weekend? ¿Qué tal weekend? Good. What did you do? ¿Qué hicieron? Nothing? Just stay home? So-so? Why so-so? Why? It's recent. What is it? It's stressful? Yes, it's stressful. Why is it stressful? I'm in the university. Oh, what are you studying? Marketing. Marketing, cool. What university? And Don Bosco. Oh, excellent. And what year are you studying now? Second year. Second year? Okay, excellent. So English is gonna be good for you because you'll have what? English plus marketing. Puede trabajar para muchas compañías con estas dos cosas juntas. It's really good, right? Excellent, guys. So welcome, everybody. So far, we only have, okay, we have a couple of girls. Well, most of you are girls, and we have Manuel and Diego, of course. But to the ones who are girls, today is the International Women's Day, right? More than a day to celebrate, it's a day to think, right? Un día para pensar, more than celebrate, right? So esperemos que, bueno, que las cosas sean bien siempre. To us, para nosotras. Okay, guys, let me wait and let me go with the attendance. But first, I want to tell you, la mayoría, you completed the exercises y llegaron hasta la sección 3 y hasta finales, el midterm, ¿verdad? Que es el primer midterm que tenemos ahí. You did good, si lo hicieron bien. También vi que hay unas personas que sí no lograron llegar a la sección 3, sino que se quedaron en la sección 2. Tal vez por lo que yo dije en clases antes de irnos, yo dije que llegáramos ahí, pero fue un error de coordinación porque vi el calendario que tenía aquí y el calendario es del mes pasado. Entonces ustedes ya tendrían que haber llegado a la sección 3 porque hasta ahí hemos cubierto en temas. Si se fijaron, vamos cabal con los temas, vamos al día. El problema fue solo decir en el momento que llegaran hasta la 2 o hasta la 3, ¿verdad? But you have to be working on lesson 3 y el midterm tendrían que haber terminado. Ay, my God. A esta hora no puedo recibir mensajes yo, ya. Ok, so teníamos que llegar hasta el midterm 3 y a partir de ahí vamos a empezar el día de hoy con la semana 4, right, with the section 4.
And if you can complete the section 4 by this week, al final de esta semana, y después en la otra, en la section 5. Decirles que es recomendado para nosotros que usted la sección 5, el último examen, lo tenga terminado antes de la última clase. O sea, la última clase es el 18. Yes, el 18 de marzo es la última clase. Entonces, ese día, antes de venir a la clase, de ser posible, antes, si no porque el miércoles, porque yo siempre reviso el miércoles y el miércoles subo notas de esa semana. Entonces, para el miércoles, para mí, todas para el miércoles y todos para el miércoles, ya debería haber terminado el midterm de la section 5. Porque algunas personas ya lo terminaron, así que déjenme decirles felicidades porque muchas personas ya llegaron hasta más de la section 5. Quiero ver aquí, tenemos una homework 5, tengo a Delmi Esperanza, tengo a Stephanie Alejandra, tengo a Fátima Emperatriz, que han llegado hasta la section 5. Después tengo otras personas que han llegado hasta la 4, que son José Ernesto Sánchez, que no se me conecta creo, pero ya llegó. Pero bueno, ese es un problema que no se conecte. En Yulisa Maribel Alvarado, right? So estas personas van adelantados. Y si ustedes pueden llegar hasta el final exam, hasta lo final ya, esta semana, pues no hay problema. But the thing is, no hay ningún problema porque me vi en el chat que estaban mencionando eso. No hay ningún problema en que lleguen hasta la sección 5 y hasta el final. Ahí no hay ningún problema. El problema es que usted todavía esté en la 2. Y no haya avanzado, ¿verdad? Ahí sí tenemos un problema grande porque ya se necesita estar avanzado. Los trámites, no sé si ya empezaron a enviar también su documentación porque ya les llegó ese mensaje, si no me equivoco. ¿Yes? Yes. Ok, so you need to be sending that. Tienen que estar enviando eso, like right now, porque así... Pues, teacher. No, yes. ¿Cuál módulo seguiríamos? 3. Nosotros. Okay. You are right now in the module number 2. Manuel, tell me. Fíjese que yo le mandé un mensaje por el final de la lección 2 porque la verdad es que no pude completarlo, no supe cómo completarlo. Entonces, para mí es un problema no completarlo porque ya es nota que me resta. Por eso a ver, hagamos eso. Sí, pero igual, usted aunque no hubiera terminado ahí, puede seguir en las otras. Si no hubiera completado, puede seguir. Pero vamos a hacer eso ahorita, cuando terminemos esto. Porque sí, there's a problem there. Hay un problemita ahí. Dígame. ¿Cuántos módulos son? Son de principiante. Déjeme decirle ahorita bien. Porque ahorita me he perdido en el número. But yeah, I have it here. Okay, mire. Del beginner, del principiante, son 6 modules. Luego tenemos el intermedio. Okay. That I think is the same. Wait a minute, right now. Yes, let me see. So beginner, 6. Intermediate, it's 6-2. And advanced, with the advanced we have 6-2. So we have 6-6 and 6. So 6 modules per, or no, remember. Oh, you're the other group. I think it is 6. Déjenme preguntar bien porque les estaba dando el de otros grupos. Pero déjenme preguntar bien ahorita y yo les comento. Seis, 18. No, eso es lo que yo tenía según, pero este es otro, es que estoy en otro también. Ahorita déjenme consultarles el de ustedes, porque el programa de ustedes llevo 2 veces impartiéndolo. Entonces déjenme ver esto. Teacher. Fíjese de que yo pregunté de esos módulos la semana pasada. Ajá, ¿y qué me dijeron? Me dijeron que son 15 módulos. 15. Que los primeros 3 son del principiante, el que estamos recibiendo ahorita. Después va el prebásico, que son 3.
después va el intermedio, que son otros tres, y por último va el preavanzado, que son tres, y el último, el avanzado, son tres. Ah. Entonces me dijeron que son 15, creo que salen. Ok, bueno, quedémonos con la información de Ana. Y después, sí, es que son diferentes programas. Yo les estaba dando el de otro programa y I'm sorry, lo siento por eso. But yeah, right now, ya me van a dar una respuesta y ahí les comento, ¿verdad? But yes, I think it's around that. Creo que está como por alrededor de eso. Yes, porque ya quieren terminar. No, no. Okay. What is your question? Tell me. ¿Alguien dijo teacher? What is your question? Teacher, sería la misma ficha, ¿verdad? Yes, it's the same, but I think, yo creo que sí les enviaron ya en WhatsApp cuál es la documentación. Esa que le enviaron en WhatsApp, a mí no me ha caído eso de la ficha. Ni a mí, teacher. Ni al correo. Solo me han caído la información nada más. ¿Qué información? De lo de la que se tiene que meter uno a un hacer como lo mismo que hicimos al principio. Correcto, es que lo mismo van a hacer. Sí, pero no sale para poderlo poner en, para poderlo ir a imprimir. Es que primero mandan una información que hay que contestarla por teléfono. Una encuesta es. Ajá, la encuesta. Después de la encuesta mandan una preinscripción y después de la preinscripción le mandan el correo para que pueda hacer el descargar la ficha. Correcto, el proceso. Ah, ok. Entonces, si no, ¿y hasta cuándo tendríamos? Pues esta semana. O sea, yo les recomendaría que si pueden llenar eso ya, ahorita, después de la clase lo mandan. El correo que me enviaron a mí... Hasta este día tiene límite. Correcto, hasta este día. Hasta este, no, oh, era hasta el 10. El mío hasta el 10. Mí por el WhatsApp. Vaya, miren, WhatsApp. Yo ahorita ya digo que ya, hoy, al finalizar la clase, envíen esa documentación. No esperemos al 10, no esperemos que el 9, a las 12 de la noche, ya. O sea, si usted ya le envió ese, ya le llegó ese mensaje de WhatsApp. El y de a mí no me ha llegado, ticha. No le ha llegado ni el de la encuesta. Va. Vale, voy a comunicar un número aquí que me ha brindado un compañero de trabajo para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Por ejemplo, Claudio, si no le ha llegado eso puede hacer. Aquí está. Se lo voy a mandar a todos. Él es Luis Bonilla. Ok, entonces, ese es su número de teléfono. Ahí está su nombre, usted le escribe si no le ha llegado ese documento, eso, si no le ha llegado otra cosa, entonces le escribe y ahí le solucionan el problema que usted tenga, ¿ok? So, comuníquense a este número si no les ha llegado para que puedan ayudarles en su caso. Y si ya le llegó, llénenlo ya, ¿ok? Ya, no vayan a esperar el viernes a las 12 de la noche porque tal vez es ahora, no. Ya, mándenlo ya al finalizar la clase, quiero que todos vayan, manden esa documentación y para que todo esté listo, ¿ok? El compañero me está diciendo que después de la clase les va a estar respondiendo ahí sus preguntas, ¿ok? Yes. Okay. Excellent. Yes. Very good. So right now we're gonna go with the attendance, and I have here. Okay. Very good. So recuerden, cámaras encendidas, nombre completo según DUI. Yes. So let's start. Vamos a poner. Pictures, teacher. Yeah. Oh, the picture, the first picture. Gracias por recordármelo. Yes. Okay, yes. So let's go to the first picture. Antes de la asistencia. Thank you. 1, 2, 3. Good. Thank you very much. Yes, always, always, always thank you for that. So let's go with the attendance. Recuerden, camaritas encendidas y asistencia ahí. So, Alicia Marlene García Asensio. Excelente. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Esmeralda. She's not here. Okay. Teacher. Ahí está, Ana Esmeralda. Okay, thank you. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Here.
Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Excellent. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Excellent. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here, teacher. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Good. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Josué, su nombre lo necesito completo. Josué Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Okay. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Kimberly no está. Okay, Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent. ¿Quién me dice que tiene problemas con el audio? Irene. ¿Y pasé asistencia y me contestó o no me contestó? Vamos a ver. Irene. Sí, sí contestó. Tengo problemas con el audio, pero aquí estoy. Irene López Hernández. No sé si me escuchó. Sí la escuché, puesto. ¿La tengo aquí? Sí la escuché. Okay, you guys. Thank you very much for that. We're going to start right now. Pero voy a quitar la vista del hablante porque no me gusta estarme viendo a mí. I want to see you. Quiero verles a ustedes. Okay. Pues se bañan para que los veamos, ¿verdad? Right. Sí se bañan antes de la clase, ¿verdad? Ah, veo sus caras culpables. Y algunos sí lo admitieron. No, teacher. ¿Para qué le voy a mentir? Si esas cosas, dice mi abuelo, la cáscara guarda el palo, dice mi abuelo. So, puede ser que sea cierto de que... Right, estamos mejor así. Okay, let's go, guys. Today's March 8th. Again, yeah, today's March 8th. Women's Day. Excellent, you guys. So, last class we were talking about skimming and scanning. You remember? I told you that there's a technique when you are reading, right? So it's better if you use techniques when reading, because if not, it's difficult and boring. Maybe some of you don't like to read, okay? Tal vez algunos de ustedes, you don't like to read. No le gusta leer. Y yo les estoy poniendo a leer. So that's not okay, right? So, ¿qué vamos a hacer? Aprender técnicas. How we can read, and it's better. Instead of, en lugar de estar ahí haciendo... toda la lectura y tal vez me tiene que responder cómo se llama el protagonista de la lectura. Y usted va y le digo yo, ya me adivino cómo se llama el protagonista. Y usted va a ir y va a decir, no, teacher, es que mira, ahorita voy por la página 30 y no sé todavía quién es el protagonista, right? So, at the beginning, I will think that you va a tener ahí el nombre del protagonista. Entonces, para hacer ese tipo de cosas, como irnos para detalles específicos y eso, vamos a, deme un momento. Le voy a enseñar el manual, porque en el manual hay unas lecturas. There are some readings there. So, we will read using the techniques. But first, okay, so I have it here. The first one that you have is what's your schedule like. But right now, let me share my screen right there. Okay, so these were the two techniques, skimming and scanning. These are reading strategies. Okay,
The first one, skimming. Skimming is reading a text quickly to find the general theme, topic, or meaning. So it's useful for pre-reading tasks or tests that don't need a lot of detailed attention. There's no need to read every word. The focus is on improving speed of reading. So, el skimming es hacer esto como un pa, pam, ok, leí rapidito, pa, 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 pa. No necesito leer cada palabra ni entender cada palabra, solo pa, 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 pa. Con eso tengo una idea yo de cuál es el tema, de qué se trata el texto, ok, qué tipo de texto es. Yes, that's what I know. Otra cosa que me ayuda con el skimming son las pictures, las imágenes, ok. Imágenes que hay ahí y yo digo, ay, hay una selva, pero hay un incendio también. ¿De qué se tratará la lectura? De cómo viven los pandas. La vida de los pingüinos en los polos. ¿De eso se tratará la lectura? ¿Ya? No. No, ¿de qué se va a tratar? Como del zoológico. Hay selva y hay incendio. De los incendios forestales. Exactly, wildfires. Yes, selva y un incendio. That's what it is. No hay otro para dónde irse, right? So, una empresa que les vende teléfonos a ustedes, ¿no les va a poner una imagen de qué? De una camisa que marca no sé qué y se las está poniendo ahí, es como que pero les vendo teléfonos, pero miren esta camisa, right? So, no. It will be a phone. So, eso nos ayuda con el skimming, para tener la idea. Ahora, what is scanning? This is more detailed information. Información detallada. So, dice, scanning is reading a text quickly. Okay, rápido también. In order to find specific information, but in this case, we go and find specific information. Esto que está aquí significa example, así se abrevia example en inglés. Example, figures or names, es figuras y nombres. So, for example, ¿cuál es el nombre? What's the name of the main character? O quién, están hablando un montón de inventores, pero les pregunta de quién de todos esos inventores descubrió, o inventó, I mean, el foco. Something like that. So van ustedes y van a decir, ay no, mire, lo descubrió aquí. Aquí dice que Albert Einstein no sé qué cosa. Y nada que ver, ¿verdad? So you go up and you go down and you go until you find who did it. Hasta que ven, foco. La primera palabra clave es tal. Y luego, ¿qué hay en la par? I believe it was Edison, right? I think it was Edison. Creo que era Edison, I don't know. Me corrigen si me estoy equivocando. And then we have, it's useful for answering exam type questions, which ask for true, false, or to discover facts, etc. Es útil cuando yo voy a encontrar respuestas de verdadero y falso, cuando voy y necesito en algo en específico, ¿verdad? Okay. The objective is to search out relevant words, collocations, etc. So, yo necesito encontrar qué palabras relevantes y colocaciones adentro de lo que yo estoy. Por ejemplo, ustedes han utilizado estas técnicas sin saberlo en español. You have used them. Of course you have. So, let's think about when have I ever, leyendo, pero sí, desde allá de primer grado, no sé si lo empezaron segundo grado, tercer grado. Ustedes utilizaron este tipo de estrategias para encontrar cosas. A ver si me dicen en qué fue. No es de noche, pero yo escucho grillos. Cuestionarios, resúmenes. Cuestionarios, resúmenes. Yes, yes. Yes. Pero también, ¿qué más? En uno en específico, cuando les diga se van a quedar, ¡ay, eso es cierto! Dictionary. Pero, yes, dictionary. Thank you, Delmi. It was in the dictionary. So, la palabra era zoológico. Voy a empezar a buscar desde la A, a ver si encuentro la palabra zoológico. ¿Hacía eso usted? Did you do that? Yes. Yes? ¿Sí se iba a la letra A? No. ¿Qué es lo primero que tiene que buscar when you're looking for zoológico? Un Z. ¿Y después de la Z?
La O. La O, ¿verdad? Como va por la Z, voy a empezar de Z A. Zanahoria, zapato. So you didn't go like that. Usted se iba hasta buscar ZO porque ya aparecían ZO. So you were like that. So it's the same with this, the same technique. Just apply it here. Estoy buscando que me diga por qué las piedras, no sé qué cosa. Pero aquí dice agua. Voy a leer donde dice agua. Tal vez ahí es. No, piedra. Busco la palabra piedra. It should be there. So it's the same thing. So let me show you our reading right now, and we are going to do what it says here. Vamos a hacer lo que dice aquí, okay? So vamos a intentar. Let me. Okay. A ver, quiero que no quiero que ustedes me vayan a decir, teacher, no, eso no se ve nada, porque así me dicen siempre. Okay, wait a minute. ¿Por qué no me deja? No, ¿dónde? ¿Dónde? Bueno, aquí ni modo. Qué feo esto. Ok, bueno, así vamos a leerlo. Así se lo voy a compartir. I think we will have... Además, ustedes ya tienen esto en la... what is the name? In your platform. Y ustedes también tienen los manuales. So no, siempre va a estar eso. Pero aquí se lo voy a compartir porque quiero que pongamos en práctica la técnica. So we're here right now. It says, look at the pictures and labels who gets up early, blah, blah, blah. So for example, we have a reading right here. No quiero que lo lean todo. What is it about? ¿De qué se trata? No lo vayan a leer todo para decirme de qué se trata. No es solo los horarios de las personas. Okay. ¿Y cómo se dice horarios? Schedules. Okay. So the schedules. And we're talking about the schedules of Brittany Davis, Joshua Burns, and Maya Black, right? So that's it. Okay. Ya tengo la idea. Ven. Ay, no, teacher, espérame, que por aquí voy leyendo, teacher. Ya le digo de qué se trata. So you know already. Hay horas. Okay. So yeah, it's look. Aquí dice schedule. So then. If I make you a quick question, okay, so let's go and see. Who works at home? ¿Quién trabaja en casa? Who works at home? Joshua. Joshua, ¿sí? You didn't go like, no, teacher, espéreme, primero voy a leer el de Brittany, teacher, espéreme. Okay, so you didn't go like that. You go and find it quickly. Then I go and ask you, at what time does Maya go to bed? Five. In the afternoon or in the morning? In the morning. So what you did first? Ah, primero me voy aquí donde dice Maya, luego bajo y veo aquí ahora se va, pa. Oh, bed, 5 in the morning, you see? So you're putting that technique into practice. No tienen que estar pensando ahí, ay, pero voy a leer toda esta lectura, but right? No. Let's go with another one. What's Maya's job? A rock musician. Musician. Diga, musician? Musician. Yes, very good. Maya is a rock musician, right? Quickly, easy. What is Joshua's job? Website designer. You see, it's easy. So that those techniques I want you to put into practice. You need to see, okay? Tienen que ser encontrar formas rápidas de hacer las cosas, okay? So you need to practice with this. Claro, para aprender vocabulario y con tiempo, yo voy a leer un libro y voy a leerlo tranquilamente. Ah, es que mi papá me compró un nuevo libro, pero yo entonces, como la teacher dice que hay que ser práctico, me voy a ir al final a ver cómo termina, right? So it's not about that, no se trata de eso. Si usted tiene tiempo para leer un libro, léalo. Pero esto es cuando usted está en exámenes, en pruebas, donde necesita responder rápido y puntual, right? That's what it is. No, pues tengo una práctica para aprender a leer rápido. Te voy a decir cómo termina este libro en un minuto, right? Y me voy a ir a leer el final. No, don't do that.
Okay, guys, so that is the technique I wanted to show you. Now we're gonna go with this. It says pronunciation. This is a technique for when you're speaking in English, right? So you need to be, pronunciation is about practice. Okay, la pronunciación es sobre la práctica, 100%, 100% práctica, 100% pronunciación. Ahorita, así, fuera del tema, teacher, ¿por qué me preguntar eso? Va a decir usted, pero yo le voy a preguntar. How many of you, cuántos de ustedes know a song in English? ¿Se han aprendido una canción en inglés? How many? He intentado. Yo solo el coro. Okay. Más o menos. But do you know a full song? Pero alguien se sabe una canción completa. Palabras. Pero alguien se sabe una de pe a pa. Yo me sabía una, pero como no la seguí practicando, se me olvidó. Y pasa lo mismo con el inglés. Yes, it's the same. So, ya les iba a decir ahí, miren. So, pronunciation, la pronunciación va de la mano con eso. When I started learning English, yo tenía, algunos de ustedes probablemente van a tener esa misma edad, tal vez una o dos personas aquí. Tenía 18 años cuando empecé a aprender inglés. 18 años. So I didn't know any English before. I was like, I, you, we, they, I, are. El teacher me decía, no, I am, y yo, I are. Y el teacher, no, I am, y yo, I am, okay. Like that. So I was old. Yo no tenía 40, I wasn't 40 years old when I started. Tenía 4 años. Oh, no, teacher, pero es que usted lo habla bien tal vez. ¿Por qué tenía, lo empezó cuando estaba chiquita? No, I didn't. And I hated it. Cuando tenía 18 empecé, pero lo odiaba. So ni al caso. Luego, 2 años con pesadillas en inglés. I hated cada segundo odié esos 2 años. Después de los años, de los 2 años aprendí a querer el inglés. But the first thing I did when I started learning English was learn a song in English. Okay? That's what I did. Aprenderme una canción en inglés. Yes. So when you are practicing para mejorar esa pronunciación, que es lo que más les va a costar, pueden tener la mejor gramática, pero la pronunciation, and I tell you this because I know people que son profesionales, tienen una gramática excelente, but the pronunciation is, I speak English like this because I was born in El Salvador, right? So it's like it's that. Like Sofia Vergara. But Sofia Vergara is famous, right? And she's like, yeah, like that. So, pero me refiero a personas profesionales que enseñan el inglés tal vez, so it's just practice. Miren, Sofia Vergara, a pesar de cómo lo habla, she has a good pronunciation, tiene una buena pronunciación, pero tiene un acento fuerte, okay? So, es como, se le entienden muy bien las palabras. Yes, you can understand the words. But, no va a ser su voz suave como en el inglés, sino que la va a hacer like in Spanish, right? Like we speak in Spanish like this, y separamos las palabras así. So right now, ¿por qué nos está hablando de esto, teacher? Because I have a technique here. This is una técnica para ustedes. So, for example, when we're speaking in Spanish, we say, va pues. Pues sí, right? So we do that. Y hacemos reducciones, reducciones. Acortamos. Pues sí, para decir, pues sí. Pero nosotros no vamos a decir, mira que pues sí, right? Pues sí. Vaya, pues. Tal vez sí estamos bien tranquilos, pero va pues. Va, o va, 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 right? Like that. So you say it like that. But right now, vamos en el inglés. Look at here, pongan atención a esto because it's very important. Ustedes dirían, where do you live? Where do you live? But in this case, vamos a hacer como una unión de estos dos, okay? So where do you live? Where do you live? Where do you live? So these, you say it together. Where do you live? Where do you live? No. Where do you live? No. Of course. Ay, sí, voy a hablar con, pues sí, es que yo hablo español, teacher, entonces separado. Where do you live? Where do you live? Where do you live? No me van a decir, where do you live? Do you, okay? Do you live? Where do you live? Where do you live? Se escucha diferente si yo digo, where do you live? ¿No se escucha diferente? Where do you live? Where do you live? Yes, teacher. Right?
se escucha que esto va unido. So, técnicas. When you are speaking in English, you want to add that reduction in the pronunciation. So when you speak in English, suena más como fluido. So for example, with this one, does he, like it was just a word, como que fuera solo una palabra, does he. Why does he run? Diferente si yo digo, why does he run? Okay, if I go separando las palabras, right? Very good. Solo eso es una técnica rápida. Está de hecho ahí en la plataforma. Si usted ya vio esta lección, pues se da cuenta que ahí está. Ok, let's go now. We are going to learn to make questions. Yo sé que muchos ya saben aquí cómo hacer preguntas. Aquí de arriba lo veíamos. Simple present, right? Simple present statements, pero estas mismas. Ok. So this, esto es lo que ya teníamos, ¿verdad? So who do you live with? What do you do? And things like that. Vamos a hacerlo de nuevo porque estaba ahí en la plataforma. Pero ahora ustedes tienen su turno. Me van a ayudar a hacer esto. So, hagamos una pregunta double H. Para empezar, ¿las preguntas double H son preguntas cerradas o preguntas abiertas? Preguntas abiertas. Abiertas. Mm-hmm. ¿Cuáles son el tipo de preguntas que son closed questions? Con el verbo to be. Con el verbo to be, pero también con el do y el does. Si no va acompañado de la double edge word. La double edge word es la que me ayuda a que yo dé una explicación. For example, do you work? Okay. So this is a closed question, right? Do you work? I either answer yes, I do, or I answer no, I don't, right? You just have to answer yes or no. But adding the double H question, the double H, you have this one. Why do you work? Because I need food. Because I want money, right? Why do you work? Then you have an open question. Or you can say, where do you work, right? Where do you work? And that is an open question, que necesita una respuesta completa, una respuesta abierta. No es lo mismo que le digan a usted, do you work? Yes, I do. Where do you work? Yes, I do. What? No tiene sentido, ¿verdad? So you need to be clear on that. A ver, ¿qué significaba where? ¿Dónde? Okay. ¿Dónde? ¿Y cómo se dice por qué en inglés? Why. Why. Y el porqué de respuesta, ajá, because. How do you say qué en inglés? What. 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 ¿Cómo dicen quién? Who. Uh-huh. ¿Cómo dicen dónde? Where. ¿Y cuándo? When. Excellent. Good job, guys. That's what I like when my students are like paying attention. Excellent. So right now, we're going to go with this. This is for today. Teacher, mire, ahí le falta algo en la fecha. ¿Qué me falta? ¿Qué será lo que me falta? What am I missing? TH, right? TH. So can someone help me read the day, please? Maybe Julissa, you can help me. Monday, March 8, 2021. Excellent. So we're going to learn today placement of adjectives and conversation. Okay, vamos a ver los adjetivos. Do you know what is an adjective? Do you know what is an adjective, guys? No, teacher, I don't know what is an adjective. What is an adjective, teacher? Right? Yes, in my descriptive. Objects of persons. Okay, so when do we add adjectives and where do we add the adjectives? I mean, wait a minute, guys. Cher, se le está olvidando tomar otra captura. Wait a minute. Que no había guardado la primera por estar dando clases. So today is March.
8th. No. March 1. Okay. So let me go. We're going to start. Okay. Camaritas encendidas, please. So we're going to do a screenshot. A la 1, a la 2. A la 1, 2, 3. Excellent. Mire, Fátima va manejando y en clases. Sí. So, tenga cuidado nada más. No queremos que diga por estar en clases de inglés. No, no, no. La noticia. Ok, so I'm gonna just save this. Ok, 2. Excellent. Ok, so now I'm gonna teach you cómo van a hacer esa posición del adjective. ¿Qué es un adjetivo primero? What is an adjective? An adjective is a word, palabra, is a word that describes a noun. ¿Describe un qué? Noun. ¿Qué es un noun? Nombre. Sustantivo. Un nombre o un sustantivo. So, for example, díganme un adjetivo. El primer adjetivo que nosotros conocemos son los colores. ¿Sabían ustedes? Did you know that? Porque los colores describen. Okay. My wall is, ¿qué color es mi pared? My wall is, teacher, se le ve algo curtida. White. White, right? So my wall is white. What is it? Pegándole a negro, casi gris. Well, bueno. What? Okay, so my wall is white. So estoy describiendo mi pared al decir que es white, right? So it does describing, and the adjective helps you describe, okay? So, tell me an adjective. Dígame cualquier adjetivo. Adjective, just an adjective. My God, no les creo que no me sepan ningún adjetivo. Happy. Happy, yes, that is an adjective. Excellent. So, I am happy today, okay? I am happy today. Pero teacher, ahí donde dice I am happy, usted está diciendo el adjetivo después de usted que se está describiendo. Ok, y si yo digo a happy person y estoy diciendo happy antes de la persona. Ah, gracias, muy buena pregunta. Tengo ese alumno que me hace preguntas interesantes. Aquí nos vamos, miren, les voy a explicar por qué. Cuando el verb to be, it's here, ok, y eso ustedes lo vieron, ok, let me go here. When we have the verb to be, is, so we say the adjective after, o sea, después, after what we are describing. Después de lo que estamos, ¿qué? Describing. Describiendo. Describiendo. Excellent. Only if I have the verb to be to describe the noun. Just in that case. Solo cuando tengo el verbo to be para describir el nombre, porque el verbo to be puede estar ahí diciendo otras cosas, pero si es para describir el nombre, yo lo utilizo. For example, my job is interesting. The car is blue, right? Okay, the car is blue. My house is big, for example, right? But now, si no tengo ese verbo to be ahí, y simplemente quiero indicar. Hay dos formas de entenderlo. El is va cuando yo quiero decir que esa cosa es bonita, es grande, es. El verbo to be es ser o estar, ustedes ya lo saben. But what happens si le pregunto, hey, ¿y cuál es tu carro? Y hay como 10 carros de diferentes colores. Yo le digo, hey, ¿cuál es tu carro? Y usted me dice, el carro es azul. La otra se le va a quedar viendo como, ¿qué? ¿Y por qué me decís una oración así si yo te pregunté que cuál es tu carro? ¿Cuál le diría a usted? ¿Cómo le diría a usted? Si su carro es el azul, ¿cuál me le va a decir? Ah, mire, ¿cuál es su carro? El azul. You're just going to mention el azul, right? Just like that. So, the blue car in English, right? The blue car. So, ¿qué hacemos en este caso? Ponemos primero el adjective. First, we have the adjective. Y después lo que estamos describing, right? Después lo que estamos describiendo, como están los ejemplos acá. Y esto aquí lo decía, ok. I have an interesting job. La misma que está aquí arriba, miren. My job is interesting.
¿Sí? Mi trabajo es interesante. My job is interesting. Pero aquí digo, I have, tengo que un interesting job, un trabajo interesante. ¿Ok? ¿Cuándo van a utilizar el verbo to be? Así como en español ustedes utilizarían el verbo to be. ¿Ok? Si usted quiere decir mi casa es azul, que ¿okay? Usted va a decir my house is blue. Pero si va a decir yo vivo en la casa azul y no estoy utilizando el verbo to be, yo vivo en la casa azul, usted va a decir como I live in the blue house. Because first we have the adjective and then we have the noun that we're describing. Gracias por decirme. Okay, so here we have an example. You had these examples. Ustedes tenían estos ejemplos en la platform. Si ya los han hecho o no. So dice, a policeman has a dangerous job. Okay, y el otro podría ser, ¿cómo podría ser? Police is a dangerous job, right? Being a police is a dangerous job. Is or has. Voy a ponerles un ejemplo aquí, bien claro. My phone is new. Okay. My phone is new. Like I'm using the verb to be, el adjective goes after the noun. But if I have first the verb, I mean, the. Si no tengo el verbo to be, entonces simplemente lo que voy a hacer es agregar el adjetivo antes del nombre que describe. Ok. So, my phone is new. Porque tengo el verbo to be. Aquí no hay verbo to be para describir. Entonces, I have a new phone. Yes? Ok? Yes? O las dejé más confundidas de cómo vinieron. Yes. Ok, repito. Si está el verbo to be para describir, así como usted lo utilizaría en español, se usa. Mi taza es morada. No sé si ustedes la ven azul, porque yo creo que en la pantalla se ve azul. Yes, looks blue. Yes, yes, yes. Okay. Bueno, es morada para mí. So, está curtida, teacher. What? No, of course not. It's like I'm, I don't know, it's something with it. Okay, so my house. I mean, my cup is purple. Is purple. Okay. Ay, ¿cuál es tu taza? Oh, the purple one. The purple cup. Okay. Si yo digo la taza morada, digo the purple cup. ¿Ok? La taza morada, the purple cup. Pero si digo la taza es morada, the cup is purple. Ahí necesito el verbo to be. Si está el is, yes. Si no, no. Me dio sed de la taza azul morada. Ok, very good. So, what we're gonna do right now is this. You're gonna send me examples, ok, pero les voy a enviar a los breakout rooms para que me hagan ejemplos y describiendo cosas que tienen a su alrededor. For example, I have a black pen o my pen is black. ¿Me entienden? Diferentes, puedo decirlo de dos formas. I have a black pen, my pen is black. I have black headphones. Estos son mis headphones. I have black headphones. O puedo decir que my headphones are black, right? My headphones are black. Another example. I don't know. ¿Qué tengo aquí? I have a red marker. My marker is red. I have black scissors. A pair of black scissors. All my scissors are black. Y estas sí están curtidas. Okay, that's what you're gonna do. Busquen cosas a su alrededor y hacen ejemplos. And I wanna hear you practice when we go to the breakout rooms. Okay? Pero antes de irnos tomemos otra fotito. Y cuando vengo le voy a explicar a Manuel la pregunta que me hizo sobre la plataforma. Okay, me recuerda Manuel para no irme sin responderle. Okay, so one... 2, 3. Okay, thank you guys. Salí con los ojos cerrados, pero ni modo, ya la tomé.
Let's go to the breakout rooms. Ya saben lo que van a hacer, ¿verdad? Yes, you know what you're gonna do? You're gonna practice with the things you have alrededor de ustedes. My phone, si quieren decir my phone, si quieren decir, I don't know, my shoes, si se sacan el zapato y lo enseñan, I don't care, but do the examples. Hagan los ejemplos. That's what you have to do. And let's go to the breakout rooms. ¿No se unió al grupo, Josué? ¿Josué no le llegó la invitación? No. Vaya, espéreme. No se une todavía porque lo voy a unir al grupo que le tocaba. No. Únase ahí. Ahí únase. Mire, ya le llegó la invitación. Gracias. ¿Ana Esmeralda? ¿No leo la invitación? No, teacher. Es que pienso que está fallando y no me dio donde... El internet. Sí, el internet. Sí. Es que la verdad es que me está fallando. La verdad es que semana quería conseguir un teléfono para preguntarme de ahí. Yes, I can see that. Apenas le puedo entender lo que me dice.
So how was the practice? La práctica. Was good? It's good. Good. Okay, excellent. So right now, guys, I have a problem that Manuel me dijo, right? So, recuérdeme el número del ejercicio, Manuel. Manuel, ¿me puede recordar el número del ejercicio, please? ¿No? You don't remember? No le escucho. Está en mute. Está muteado. Yo hablando y en mute. Por eso. El 212. 212, ok. Yo veía que Sia me hablaba y se ponía a reír conmigo y yo, pero no le escucho, Manuel. Ok. So, let's see. Pero no era en este el problema. Vamos a ver aquí qué pasó, pero el problema es en uno donde hay unas descripciones y un audio. Ahí es donde ese, hay el 5. Sección 5, Liv. Right, yeah, that is the 5. Yeah, I know. Yes, that is true. O sea que no es este. No, pero vamos a ayudarle, no hay problema. Ok, let's go with this. So dice aquí. What does it say? Instructions. Read the text from the list. Select the correct articles from each house. Instructions. Lee el texto del listado. Seleccione los artículos correctos de cada casa. Aquí tenemos artículos y very good. Sandra Cisneros house. There is a... ¿Qué hay en la casa de Sandra Cisneros? Porch with a pink roof. What is it? Porch. With a pink... Okay, ajá. Okay, miren, y fácil yo voy a hacer esto, miren. Jaja. There is a... Write that, like that, right? Así como eso. No tienen ni que poner there is porque ya está ahí. Luego tenemos there are. ¿Qué más hay en la casa de Sandra Cisneros? There are... Colorful many books. What? Colorful many books. Many books. Colorful paintings, yeah. Or many books? Colorful paintings. Bueno, pongamos many books primero porque yo escucho ahí un montón de cosas. There are many books. Pero luego... esa yo sí la puse y me salió mala porque primero era colorful. Ok, entonces yeah, vamos a seguir el consejo. Vamos a ver aquí. Porque pues sí, las dos cosas hay, pero depende del orden que lo tenga la plataforma, ¿verdad? Ajá, eso me di cuenta, que era la misma respuesta, pero solo que tenía que ser en el orden que la plataforma decía. Ok, ok, very good, ahí estamos. Ahora, Manuel, lo que tiene que hacer usted simplemente aquí es ir haciendo esto, ¿verdad? Ver qué hay aquí según la lectura, usted lee en la lectura que hay en esta casa y lo va colocando. Aquí yo le estoy dando la respuesta ya de Sandra, pero ya la con la de Lorraine Nelson, usted se va a la casa de Lorraine Nelson, ve aquí dice, ¿dónde es Lorraine Nelson? Este es Lorraine Nelson, ¿verdad? So empieza a leer, ¿qué hay aquí? So bla, 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 ¿qué hay aquí? Entonces yo lo coloco aquí. Solo es una cosa que está diciendo, como there is. There are, son más. Veamos si nos sale correcta las que tenemos arriba. Yes, that is correct. Así que mire, ya le di la primera parte. Solo tiene que ubicar los demás en la casa, o sea, de Nelson. O sea, ¿ya? Que en el ejercicio que había problema ya lo hice. Y ni me di cuenta. ¿Es la lección 5? ¿Ya hizo la lección 5? No sé. ¿O es de la lección 5 o la 2.5, guys? Es el examen final. Es en el examen final, correcto. Uh-huh. Yo sé que es en el examen final. Es un audio que está todo desordenado. No está como dice. Yes, es un audio de unas casas. No, todavía no lo he hecho, Manuel. Es porque es adelante, ya al final. Ah, ok. Yo okay. Se lo he dejado porque me sale mal. Teacher, yo tengo una pregunta. Ok. Tell me. Es que hay una respuesta que hasta donde yo tengo entendido está buena. Y ajá, yo la mandé al grupo y también me comentaron que está buena y que revisara los espacios. Pero la plataforma me la tira mala. Pues, ¿qué ejercicio es? Es... Este 10. ¿Cómo? 3.10, si no me equivoco. ¿Se le puedo compartir pantalla? Aquí la tengo abierta. ¿La comparta? Espere. Creo que tengo que darles permiso. Ah, sí, puede compartir. Dale. No sé si se ve.
There isn't a mirror in the... Muévalo hasta ahí al final. Punto. Quite ahí, borre y ponga un punto. Dele. ¿También mala? Sí. Ahora... Es que quite punto el... no se pone. Quite el punto. Quítale el punto. Y también, ahí, ahí, dele así, así como está, así como está. Así, así como está. Dele submit, enviar, perdón. También. Ahora ponga, there is not. A mirror. Tampoco. No. Ok. Déjeme, quiero dígame qué número de ejercicio es. Ve ahí arriba a ver qué número de ejercicio es. El apóstrofe, teacher, que está ocupando. No es el apóstrofe el correcto. Ah. Espérame. Ahí está. Okay, ajá. Va, pero déjeme compartir en mi pantalla. Que, pero dígame aquí, qué es el número de ejercicio es. Tell me. Al principio creo que tiene espacio el, también. El 3. ¿Está en el examen? No, en la sección 3. No, en la sección 3. Oh, no es en el mitro. Creo que al principio de la sección tenía espacio. Fíjese ahí, Alicia, y dígame si es así. No, me la tira mal. Ok, pero veamos cuál es. I need el 3, pero... Ay, no lo grabó. Pero no es este, el, ¿verdad? El 13, no, yo creo que... Oh, no, es en el midterm. Eso es el midterm. Eso es el midterm. 13, por eso es el midterm. Wait a minute. Espérenme un ratito. El apóstrofe, porque va el mío va así paradito, no va acostado. Ese como que sería la tilde. Ok, veamos aquí. There isn't a mirror in the bedroom. Vaya, ven que lo hice todo ahí, ¿verdad? Veamos. Tiene un espacio, teacher, antes del de. O yo creo que este apóstrofe de aquí no es el correcto, sino que han puesto una tilde ahí. Entonces en el ejercicio, si lo copió y lo pegó de ahí. Ella lo copia de acá, de la plataforma. Sí, sí, pero la plataforma en la pregunta puede estar equivocada. Copie y pegue eso y dígame si le sale malo. Porque yo utilizo el apóstrofe que está en la tecla del punto de interrogación. Yeah, that is, yeah, that is the one. Vale, intente así, me dice, para mientras voy a pasarle asistencia, guys, porque si no, ya no. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Excellent, very good. Bien, ahora vamos con la attendance. So voy rapidito nada más para corroborar. Alicia Marlene García Asensio. ¿Qué era, Alicia? I'm here, el apóstrofe. Ok, uh-huh. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Cea Fuentes. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iri Wendy Rivera Valladares. I'm here. José Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. José Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Giselle Maldonado Mejía.
I'm here. Giselle. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent, you guys. So recuerden que estamos ya practicando la cuarta semana, ¿ok? So we are in the fourth week, así es que pueden empezar a hacer esos ejercicios, inicien desde ya. La documentación, al finalizar la clase, envíenla, ya envíen encuestas, lo que tengan que enviar, envíenlo ya, ¿ok? ¿Yes? Yes, esta mañana okay, lo voy a poder enviar porque okay. no tengo impresora aquí, tengo que ir al centro. Pero ya lleno el formulario. El formulario que hay que llenar en línea, puede llenarlo desde ya. ¿Sí? Ajá, sí, eso sí. Ok, pero mañana sería, ok. Bueno, vamos a ver ahí si se puede. Ok, okay. Dígame, Claudia. Fíjense que no me quedó muy claro el tema, pero no el de ahora, sino el any y el some. Vale, déjeme anotarlo y se lo explico mañana porque tengo otro compromiso ahorita a las 2. Ok, teacher. Y ya son las 2:10. Okay. Ok. So I will explain that to you tomorrow. Si yo no me acuerdo, teacher, dígame usted para recordarle. Ok. Fátima. Nos explicaría mañana la del examen, la A. ¿Cuál de la A? La del examen 5. Oh, yeah. No, igual, eso se lo voy a explicar más adelante, pero si quieren, sí, le voy a explicar cuál es el error ahí. Don't worry. Bye. Okay. Gracias, teacher. Okay. Bye, you guys. Bye, tomorrow. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, teacher. Bye.